Comienza a tomar el colorido habitual antes de lo que va a ser la partida de esta final de los Fiat 600 Light que están aquí en el circuito largo para dar la vuelta entera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 personas estaban rodeando recién el auto de Facundo de Itano en una foto que allí los inmortalizaba en plena recta principal al lado del Fiat 600 número 47. Se van acomodando, se van, eh, algunos están eh, trabajando. En eh, los vehículos, eh, calibrando los neumáticos, fijándose que todo esté en orden para comenzar esta vuelta previa. Hay un auto que no está, eh, me parece que es el que ubique, tiene que estar ubicado en el cajón número 12 de Julián de Juan Martínez. Eh. No está el auto de Juan Martínez que, tiene que tendría que largar desde la posición número 12. ¿Será el cajón, cajón está vacío, vacío por ahora. sí, se, ¿eh? pues será cajón vacío porque ya todos los protagonistas eh, han eh, ocupado su respectivo lugar. Ya partió la orden para que. Los colaboradores dejen la grilla de partida. Como diríamos en términos boxísticos, segundos afuera. Primer round. ¿Cuándo se hace una gorra con, con ¿Eh? ese término también? No, bueno, no, ese no. El... A ver, están retirando un auto, ¿eh? A ver. A ver, están retirando un auto, el de Aboy. Aboy el, el de Aboy. Gastón Aboy, ¿eh? Sí, señor. El auto de Gastón Aboy es retirado, atención, de la zona de la grilla. Algún inconveniente insalvable será también Cajón Vacío, el número 8. Eh, atención, están allí los colaboradores trabajando, eh, charlando con el piloto. Golpe de cena, también se trabajaba, o por lo menos fueron a asistirlo, fueron a hacerle algún tipo de pregunta o algo, a quien larga desde el cajón número 6, a Jonathan Rincón, que está allí en, en, con la puerta abierta, charlando con uno de los colaboradores. El auto número 13. Y se cierra entonces la puerta. Y ahí están ya partiendo para la vuelta previa de esta final de pilotos titulares de los Fiat 600 Light. Ahí está, efectivamente, ahí está la máquina de Matías Patiño, el campeón de la categoría que larga desde la mejor ubicación de partida, zigzagueando de derecha izquierda, de izquierda a derecha, para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia, ingresando también en la zona de la Chicana. Ah, lo que va a ser esta carrera, eh. ah, lo que va a ser esta carrera. A Chicana los vehículos, puede pasar absolutamente de todo. Ya están dejando atrás este sector, este sector bisagra que tiene el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Allí está también el auto de Facundo Ditano, el Fiat 600 totalmente blanco que está alarrando desde la tercera ubicación. Ya están todos transitando la zona del ingreso al Corbón Norte. Para enfrentar esta carrera, para enfrentar esta competencia. Insisto, para los pilotos titulares, después se vendrán los pilotos invitados de los Fiat 600 Lite. Matías Patiño y Daniel Cassiani serán los que estén ocupando la primera fila de esta final para pilotos titulares de los Fiat 600 Lite. Facundo Ditano y Matías Calviño, dos que se conocen y mucho, estarán partiendo en la fila número 2. Emiliano González. Y Jonathan Rincón lo harán en la número 3. Adam Gagliardo lo harán en cajón número 7. El número 8 será cajón vacío porque acaban de retirar hace instantes nada más el auto de Gastón Aboy. Cajón número 9 para Lautaro Valle. El número 10 para Ezequiel Sivillano. 11 estará partiendo Mauro Rizzoli. 12 Juan Martínez. 13 Emiliano Polito. Puesto 14 para, en este caso, Matías Carpani, que estará a bordo del auto... Que compacte con Esquiafino. En el puesto número 15 partirá Carlos Tocci, en este caso será quien esté a bordo en esta competencia. Lo hará Roberto Goraus, en este caso en el cajón número 16. Alberto Álvarez y Walter Rincón estarán partiendo 17 y 18 respectivamente. Lionel Román en el puesto número 19. Gabino Eva el binomio en el puesto número 20, Cristian Gómez y Edgardo Gambaro 21 y 22 respectivamente. Ahí están ya transitando los últimos metros de lo que es este trazado largo con la utilización de la chicana para los Fiel 600 Light para los pilotos titulares con el campeón, Matías Patiño, que quiere de alguna manera. Cambiar Paul por Victoria y poner la casa en orden. Así está encarando la recta puesta. viene Patiño, viene Cassiani, allí está Ditano, se viene también la máquina, en este caso de Matías Calviño que larga desde la cuarta ubicación. Todo está listo, todo está preparado para lo que va a ser esta primera competencia. Ahí viene la máquina de Emiliano González también transitando la última variante, el Curbón Sur, para después encarar la recta principal de este circuito. De este autódromo Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Estamos a la vera de la ruta nacional número 2, en el kilómetro número 49. Allí usted se va a encontrar con la entrada del autódromo, hace dos kilómetros hacia su derecha, y allí tiene el portón de ingreso, nada más y nada menos que este autódromo Roberto Moura de La Plata. Sí, dígame. No, el saludo para todos los que están viendo, para Marquitos Esberna eh, y Miguel que están trabajando en el Tornadito. ¿Eh? Mientras trabajan y lo alistan para la próxima fecha de la clase 2 del Turismo en la pista, de fondo, ¿qué está? Velosport. Ahí está, se acomoda Patiño, se acomoda Cassiani, lo hace también Ditano. Ya se ubica en el cajón número 4 de partida, la máquina de Matías Calviño. Ahí está Emiliano González, señoras, señores. Todo está listo, todo está preparado. Se va a poner en marcha esta final para los pilotos titulares de los Fiat 600 Light. El semáforo que todavía no toma ningún tipo de color. Se están acomodando los últimos autos en el fondo del lote. Ahí tenemos la imagen que los toma de frente en la recta principal. El banderillero que ya se ubicó en el medio. De la cinta fáltica, muestra la bandera verde. Señoras, señores, se, está, se están contando los últimos segundos. Se va a poner en marcha esta carrera, se va a alargar la, la final para los pilotos titulares. Ahí está el semáforo rojo, se apaga, se viene el verde. Ahí está, ahí se puso en marcha, se largó la carrera. Largo bien, largo bien, Matías, largo bien, Patiño. Ditano, 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 ditano que lo voy a buscar. Nada más y nada menos que a la máquina de y están encarando la recta ahora. Se van a ir, rumbo hacia el curro norte, a ver quién prevalece. Ditano por adentro, Casiani por afuera, a la parroba los autos, ahí están transitando ya la parte final de la recta principal, Itano, 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 segundo, segundo Itano en los primeros metros de carrera, Casiani que está ubicado tercero, allí viene también la maquina, en este caso de Carlos Toto. Carlitochi bien digo, dejan atrás la curva número Muy uno bien. y un neumático, se le salió un neumático, se le salió un neumático trasero al auto de Valle Tamaño. Mirá vos qué lástima el neumático trasero del lado izquierdo. Se le voló directamente al auto número 18. Adelante el campeón por ahora, va siendo la punta de la carrera. Y atención con esta situación, ¿eh? porque el auto no tiene tracción. Si queda mal ubicado, será motivo del ingreso y de la neutralización, si trabajan bien los servicios y de manera rápida y efectiva, lo podrán sacar de ese lugar peligroso donde ha quedado el auto número 18, golpe de escena tremendo en estos primeros metros de carrera. Fíjate cómo pierde allí en la zona donde apoya justamente y va como renguito, ¿vio? Ahí estaba justamente transitando ya para el sector interno. No creo que haya Neutralización, porque ya los servicios están trabajando en ese lugar. El que se retrasó mucho es Casiani, que perdió varias ubicaciones. Editano, que le va a ir a buscar. Nada más y nada menos que el campeón de la categoría le va a ir a buscar a Matías Patiño. Y ojo, porque se viene. Se viene allí González, que por ahora está ubicado tercero. Están encarando ya la recta. Vino para la zona de la última curva. Bloqueado, bloqueado, bloqueado Patiño. Bloqueado Patiño. Ingresó en la recta principal. En la recta Osvaldo, Puatamor Morresi para cumplir la primera vuelta. Allí viene Editano González, que le va a ir a buscar. Allí están encarando la recta principal. Pasan por línea de sentencia cumpliendo la primera vuelta, el primer giro de carrera adelante Matías, adelante Patiño que por ahora sigue haciendo líder de la carrera se viene Itano, se viene González también, hay trompo, 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 trompo en ingresada recta principal de Alberto Álvarez el de Glew, con la atención de su propio equipo en el chasis, como así también en la planta impulsora, va, va, por afuera va, por afuera Itano, 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 Itano no le alcanzó, no le alcanzó a Itano para ganarle la punta a Patiño en la zona de la chicana, de costado salió el campeón de costado salió Patiño, lo no por arriba y va Ditano, va Ditano por adentro, cambia la punta de la carrera Y Ditano es el nuevo líder Y ahora, y ahora González está segundo Y ahí está prácticamente empujándolo González a transitando el curro norte Aprovechó Emiliano, obviamente en la succión Ni lerdo ni perezoso cuando Ditano saltó a la punta Se estableció en el segundo lugar No le perdonaron el error al campeón Matías Patiño Que ahora está tercero a una distancia un poco más conservada, conservadora por decirlo de alguna manera. Pero adelante, la lucha está abierta entre Ditano y Emiliano González, que pelean por el primer lugar. Ya dejaron atrás de la curva del molino, toman contacto con la recta y aparece Cassiani, que para ver se mantiene en el cuarto lugar de la carrera. Cuando se va, se va un cachito para afuera. así vuelve a tomar contacto con la cinta fáltica, la máquina. En este caso de Gagliardo, están transitando ya la zona del cambio de mano. Van a buscar nada más y nada menos que el tránsito de la olla. Ahí lo hace Ditano, lo hace González. Ahí está Emi, ahí lo va a buscar al puntero. Ya salió pegadito de la olla. A el puntero de la carrera lo va a ir a buscar. Intenta por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. No, por afuera no puede. En la horquilla van a encarar ya la recta opuesta para después transitar el en sur y cumplir la segunda vuelta de carrera. Y ahí está justamente Emiliano González nuevamente al ataque sobre Facundo Ditano. Comienza a acercarse nuevamente. Ay, lo pierde, lo pierde, lo pierde. Lo trae, lo trae, lo trae. Uh, y se lo llevó puesto inevitable después de semejante trompo. Quedan los dos fuera de carrera. Uno... Goraus. Sí, era Goraus. Y, y el, el otro, otro es el auto de Tochi. de Tochi. Lamentablemente, que es el que hizo el trompo. Sí, señor. Ahí está. Y el auto justamente de Goraus. Esto nos va a traer... Ya le trajo, ¿eh? Auto Chale de trompo. seguridad. El auto de seguridad, sí, sí. Ahí está la bandera amarilla. Todo vuelve a ser como era entonces. Ahí está. Lo pierde, se descalza. El auto de Tochi. Hace el trompo completo, lo esquivan por el lado de adentro, queda regalado, ¿eh? Regalado fuera de cualquier tipo de visión por parte de Goraus que venía transitando por ese sector, se lo lleva puesto. Ahí están, trans, ahí están atendiendo justamente al piloto, está la camioneta de rescate. Le han hablado, hace seña de que está todo normal, todo bien. El médico que igual se acerca, así que van a proceder al rescate. Está también el auto de Tochi por el lado interno. Tienen que sacar a los dos de ese lugar. Mientras tanto, quien había hecho el trompo en la que era el auto de, de Álvarez. Álvarez ya está siendo retirado. No llegó a cumplir la vuelta. Ahí está el médico viendo que está todo bien. La escena, una pena, no. Habrá que trabajar y mucho para reparar ese auto. El auto de, de Tochi, en este caso, que es quien está a bordo de, del auto que no tienen eh, piloto invitado, así que seguramente Germán Fernández sería quien iba a trabajar en la segunda competencia. Ahí están. Vienen como en carrera los muchachos. Sí, 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 no, no han visto el liso los muchachos. Está la carrera neutralizada por ahora. así pasa también el auto de Jonathan Rincón, que por ahora viene ubicado allí en lo que es eh, la posición número 4 eh, de carrera. Bueno, ahí tenemos el primer plano para el auto de Matías Carpani con Alejandro Schiafino, los pilotos de Capital Federal, con el equipo Bracamonte Competición, que tampoco tienen invitados para lo que es claro. la próxima final. Carpani es el quien está a bordo en esta primera competencia, seguramente Chefino no lo hará en la segunda, Alejandro, ¿eh? los pilotos capitalinos del Bracamonte competición, como bien lo decías, y ahora, Ditano, que tendrá que estar atento a lo que va a ser el relanzamiento de esta carrera, cuando es retirado ya el auto de Goraus, atento a lo que va a ser el relanzamiento, la pista ha sido limpiada en ese sector, por parte de los auxiliares, el auto que ha quedado fuera no, el auto de seguridad fuera eh. de, de todo tipo de, de radio peligroso de, de Tochi y el auto de seguridad que se corre se reinician las hostilidades por decirlo de alguna manera fíjate cómo vienen todos en succión un trencito, un gusano metálico es a partir de ahora esta carrera. Y ahí está Calviño que ahora tiene una... Patiño, perdón, en realidad que te, ahora tiene una nueva oportunidad después del desliz que tuvo en la zona de la Chicana. Hace un par de vueltas, están transitando la última curva. Van a tomar contacto con la recta principal. Sale, sale la verde aquí en el Roberto Mouras de la Plata. Estamos en carrera nuevamente y fíjate cómo lo vienen trayendo tanto Patiño como González a Facundo Gitano. A ver qué es lo que sucede ahora. Van a ingresar en la zona de la Chicana, se viene González. Se viene González, se viene González, se viene González, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca por afuera. Va González por afuera. Se viene, se viene Matías, se viene Patiño, quiere hacerlo por uno, a ver si le sale o no por afuera González, espectacular, está primero, está primero González, se le pone de costado en el vértice de la Chicana. Ahí está Ditano, quiere por afuera, también Patiño, los tres en una lucha espectacular. Se están dejando atrás el ingreso al curro norte. Patiño por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Ditano, Titano por adentro. Está segundo y ahí está González. Nuevo líder de la carrera en un mal antes de ingresar en la chicana. ¿Era ahí o en ningún otro lado? Porque ahí justamente lo podía tomar de sorpresa a Facundo Vitano. Y mirá, mientras tanto, como el campeón, en este caso, Matías Patiño nuevamente avanza como para ir a buscar el segundo lugar de la competencia, Cassiani, que se mantiene expectante, y atrás Rincón, que aguanta los ataques de Matías Calviño. Así es, efectivamente allí están encarando la recta, vienen para el cambio de mano, lo está haciendo desde momento de la máquina de González, ahí está Matías, ahí está Patiño, se fue buscando la dicta, se fue, se fue Rincón al trompo, trompo a Rincón, se fue Rincón al trompo, mirá vos qué lástima, me parece que Calviño era otro de los involucrados en el incidente, allí en la zona del cambio de mano, aquí está el líder, aquí está el puntero de la carrera, señoras, señores, se llama González, se viene Calviño, se viene Calviño se viene Calviño, va por afuera, va por afuera va por afuera, va por afuera, va por afuera con Ditano casi ni que está la expectativa, allí están los autos transitando lo que es la zona de la horquilla y ahí viene Gagliarro también tratando de seguir, escalando el clasificador están encarando ya la recta opuesta vienen para la zona de la última curva y Calviño, Calviño le va a ir a buscar, Ditano que se defiende por la parte interna comienzan a negociar el curbón del sur bloqueadísimo llegó Ditano a la última curva del circuito. Mientras tanto se reacomoda Clasificador Emiliano González ingresando a la principal de costado para cumplir la número 4. A ver, ¿aparece una bandera amarilla? ¿Hay neutralización nuevamente? A ver, quiero ver qué es lo que ocurre. No, porque... no, sigue, sigue todo. Sigue con la normalidad? carrera bueno. Eh, porque me aparece la bandera amarilla como señalización justamente en la pantalla de tiempos. Opa. Mirá cómo viene tratando de recuperarse Cristian Gómez, tratando de volver a la pista y ahí Patinio está segundo nuevamente Patiño haciendo de los suyas en el segundo lugar por detrás de Emiliano González lo deja tercero Facundo Vitano cuarto Daniel Casiani habían pasado por la principal con las posiciones invertidas cambia todo cambia en el ingreso de la chicana así es, efectivamente se viene se viene Matías, se viene Patiño, le va a ir a buscar nada más y nada menos que a la máquina de Emi, ahí está González, transitando ya a la zona del Curbón y ojo porque se le viene, se le viene nada más y nada menos que Ditano, se corre, se corre el auto de Ditano lo va a ir a buscar Casiani por afuera, por afuera por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, afuera Casiani, va Patiño, va Patiño, bloqueado, bloqueado bloqueado, bloqueado, en el ingreso a la zona de la curva del 90, no lo pudo pasar a González y ahora se tiene que cuidar de los embates. así es de Ditano, dejaron atrás la curva del Molino Van a ingresar en el cambio de mano. Ahí está Cassiani también. Que parada está cuarto, pero que sueñe con estar. Un poquito más adelante en el clasificador. Ya dejaron atrás este sector. Se vienen para la zona de la olla. Y vos fijate, vos fijate que son cuatro. Va, va Matías, va, Matías, va, Matías. No, no va nada. En el ingreso a la olla. Por ahora González mantiene la punta de la carrera. Cuatro vueltas de carrera. Un tercio de lo que está pactado, que son 12. Y esto... Es un carrerón. Emiliano González se toca con Patiño, que lo cierra y lo supera finalmente en el ingreso a la horquilla. Mirá Iba, qué maniobra. Eh. Ahí va nuevamente. Emiliano que lo acomoda, toquecito Opa. en la parte trasera. Se mete Itano. Esto es un carrerón, Mauricio. Ahí está, pequeño toquecito. Allí de González a la máquina de Calvin y se viene Itano. va por afuera, va por afuera, va por afuera. afuera. Itano. lo mandó, lo mandó, lo mandó, lo mandó, lo mandó, lo mandó, lo mandó por afuera. Está segundo, está segundo ahora. La máquina de Gitano, ahora se abre demasiado, y va, va González. Va González, va González, va González. Recupera, 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 recupera. Y recuperó, recuperó. Hace una colocación y se viene Casiani. Y Casiani que le va a ir a buscar a los dos. En plena recta principal. Lo trata de pasar a Itano. También lo quiere hacer lo propio con González. Se escapa Patiño en la punta de la carrera. vuelve a ingresar en la zona de la chicana. A ver quién prevalece. Están los tres en una sala baldosa. Ahí está. Va por afuera Casiani, 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 Casiani. No, 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 no. No pudo en la chicana. González mantiene el segundo lugar. Titano conserva el tercero. Y Patiño, después de una maniobra súper ajustada, comienza a tomar una leve luz de ventaja con respecto a, al resto. Emiliano González queda en el segundo lugar. Tercero Facundo Titano. Cuarto está Daniel Cassiani en una carrera realmente brillante donde estos cuatro están haciendo el verdadero gasto. Lo han dejado en el quinto lugar. Upa, ah, trompo Carino, de rincón. rincón otra vez. Complicado después del trompo que había hecho en la zona del opuesto. Ahora marcha lenta, ya casi como queriendo abandonar la competencia. Así es, efectivamente, allí los autos que van negociando lo que es la zona de la curva del molino. Gopa, González. Emi eh, que le pegó violentamente al piano. Se levantaba el tren trasero del auto. Número, eh, en este caso, 19, que por ahora está dominando la carrera. Me aparece Patiño en el quinto lugar, ¿eh? Atención hasta esta alternativa, porque aparece sí, Patiño se, en el quinto no, lugar. No, ahora aparece nuevamente primero. Se, eh, a ver, hay un se, problema con el sensor. Sí, hay un problema con y el sensor. Y hay auto de seguridad. Y se está reacomodando todo, ¿eh? porque aparece, a ver, la bandera amarilla. No hay auto de seguridad. ¿eh? No, sigue, no, sigue no, la no, carrera. No, no, aparece, la bandera amarilla aparece como una opción aquí en la pantalla de los tiempos que se va acomodando y ahora sí lo tiene a Patiño adelante. A Emiliano González segundo, a Cassiani tercero y a Facundo Ditano no, cuarto. Ditano ahora, tercero, pero claro, Cassini ahora cuarto. están como esto es el orden en el que pasaron en la vuelta anterior. Esperemos que ahora se reacomode todo. Ahí está Cassiani que bloqueaba. En el ingreso a la última curva también Ditano se viene un poquito más atrás. La máquina de Calviño está encarando la recta principal. Pasan por línea de sentencia cumpliendo ya la vuelta número 6. seis giro de carrera. Va Cassiani, va Cassiani. Va Cassiani. Va Cassiani. Va Cassiani. Lo sacó. Lo sacó. Sacó el auto de la trayectoria. Va por afuera. Va por afuera. Va por afuera. Va por afuera Cassiani. Va por adentro. La máquina así de Ditano lo va superando con mayor velocidad. Ditano que se rearma en medio de la recta. Va a ingresar en la zona de la chicana. Va por adentro. Mantiene la posición. Llega el momento de frenar. Lo manda, lo manda, lo manda, lo manda, lo mandó. Lo mandó por adentro. Mantiene Itano a tercera ubicación. Casiani llegó totalmente bloqueado. Dobla Calviño. Dobla también la máquina de Sevillano. Ahí venía Mauro Rizzoli también. Un poquito más atrás. Ya dejaron atrás la chicana. Comienza a tomar contacto con el Curbón. Pasa así la máquina de Sevillano. Pasa Rizzoli. Pasa Gabiliarro también. Ingresando en el Curbón Norte. Se acomoda entonces el clasificador con Matías Patiño adelante. 1, 12. De la diferencia con respecto a Emiliano González tercero está Facundo Vitano, está a 2.43 a 2.53 Daniel Casiani, quinto Matías Calviño, sexto Ezequiel Sevillano, séptimo Mauro Rizzo y octavo Adán Gagliardo. Fíjate la pelea, otra vez Casiani va por el lugar que es de Ditano hasta y, ahora. Y ahí está Casiani, Casiani por afuera. El, el molino se viene ya para la zona del cambio de mano. Va por afuera, va por afuera, va por afuera. Heroico, 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 heroico lo de Casiani. Lo va superando y ya está. Ya lo superó a Facundo, lo superó a Gitano. Y ahora, y ahora intenta Gitano por afuera. tratar de volver a obtener la tercera ubicación. está negociando ya la zona. En este caso de la olla van a tomar contacto con la recta. Vienen para la zona de la horquilla. Ahí se viene Calviño también para adelante. A ver, fue una lucha de dos que en cualquier momento puede ser de tres. Y ahora, y ahora para aquí bloqueada de cassiani para ingresar en la horquilla así se viene ditano ya dejó atrás este lugar la recta opuesta viene para el último curvón viene para el currón sur y después tomar contacto con la recta principal y buscar lo que es la vuelta número 7 cuando así venía totalmente bloqueado el puntero de la carrera me refiero a matías patiño y ahí está ditano y ahí está cassiani que siguen batallando por lo que es la tercera ubicación pasa el puntero por recta principal lo hace patiño lo hace gonzález ahí está cassiani ditano calviño un poquito más atrás, está la maquinada de Sevillano, después aparece Rizzoli, ahora, ahora lo hace Gagliarro también, bueno a ir rumbo hacia la zona de la Chicana, a ver qué sucede ahora en una lucha tremenda por la que es la tercera ubicación, va ditano va ditano se la juega por adentro, por adentro, por adentro, no, por adentro quiso hacer la tijera, no le salió Casiani, Casiani por ahora mantiene la tercera ubicación. Eh. Y atención con Calviño, eh. expectante, tercero Casiani, cuarto ditano y mientras tanto desde el quinto lugar quiere seguir atacando Matías Calvinio, que ahora entra a la succión de Ditano. Esto también lo aprovecha Sevillano desde el sexto lugar. Ahora hay un nuevo séptimo, es eh, Mauro Rizzoli, que lo superó a Dan Galgardo. Cuando Carpani hace un trompo en el ingreso a la recta principal, a ver qué es lo que sucede ahora. Allí están, encarando la recta, Ditano que lo busca. y está justamente el auto de Carpani, que hizo un dibujo raro en el ingreso al sector rectilíneo del Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Allí están, transitando lo que es la cena de la curva del, de 90. Se vienen para la del Molino, ahí lo hace Cassiani, ahí lo hace Ditano, se viene Matías, se viene Calviño para adelante. Lo va a ir a buscar, a ver si puede o no, Deitano, en una lucha que se está gestando, por lo que es el cuarto lugar de la carrera ya están negociando el cambio de mano. Toma en contacto con la pequeña recta que lo hace desembocar en la olla. Y ahora, atención con esta situación, porque comienza a establecer diferencias. Ya tiene la mayor de toda la carrera, Matías Patiño, con respecto a Emiliano González, 1.82, era cuando se cumplió la vuelta número 7. Entrarán. A la vuelta número 8, 66% de carrera, nos quedará un tercio por recorrer, comienza a ponerse en el freezer la carrera porque ahora Cassiani le ha hecho diferencia a Ditano que está más preocupado por contener el ataque de Calviño, que por ir a buscar el último escalón del podio. Así es, efectivamente, cuando allí Walter Rincón lo superaba, Gavino Eva por la parte interna y otra vez Calviño, 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 Calviño que va sobre Itano, se escapa Cassiani en la tercera ubicación, están encarando ya la recta principal y otra viene Sevillano, detrás viene Ezequiel con el auto número 8, que por ahora se mantiene en la sexta ubicación, pasan los autos por recta principal, ya están cumpliendo una nueva vuelta, ya están cumpliendo el giro número 8, 8 vueltas, de de carrera a cuatro, a cuatro del final, y va, y va Matías, va Calviño, va Calviño, va Calviño, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. estira, 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 estira el frenaje, por adentro de Titano, Titano que por ahora sigue manteniendo el cuarto lugar de la carrera, Calviño que se está desesperando, lo va buscando por un lado y por el otro, trata de fabricar la maniobra de superación, quiere ser el nuevo cuarto en el clasificador general. Todo esto lo favorece a Daniel Cassiani para escaparse en el tercer lugar. No tiene como para ir a buscarlo porque le ha hecho diferencia Emiliano González en el segundo lugar. Que ahora ve cómo se aleja en esta vuelta Matías Patiño. El récord de vuelta le había quedado a Ezequiel Sevillano en la vuelta número 5, con 2 minutos, 2 segundos, 611 centésimas. Llegan los tomadas aquí al, al, al estudio, aquí a la cabina de transmisión. El doc Axel, tomada de buen trabajo con la Yellow Boy. ¿eh? Así que atención que se viene el doc. Sí, señor, efectivamente, allí está Casiani que sigue peleando con Facundo Itano, Ya están negociando la zona del cambio de mano. Van a tomar contacto con la recta que los va a depositar en la zona de la olla. Ahí está Facundo, el primer plano para el auto número 47, el hombre de San Vicente, el equipo EMG Motores, que por ahora se mantiene en el cuarto lugar de la carrera. Se viene, se viene Calviño, se viene para adelante. A ver qué sucede ahora. Ya están encarando la recta igual de Banfield. El compañero de equipo de Itano, entre ellos dos, entre los compañeros, están disputándose el cuarto lugar lugar de la carrera, ya dejaron atrás la horquilla, toman contacto con la recta opuesta, vienen para la zona de la última curva y ahí está Daniel, ahí está Cassiani que también es propio, eh, des, del equipo EMG Motores, están los tres compañeros peleando por lo que es el último galón del podio. Y le vuelve a achicar la diferencia Facundo Ditano, ahora a Daniel Cassiani que estaba cómodo en el tercer lugar, claro, el asedio que le viene manteniendo... Matías eh, Calviño, desde la quinta colocación, hace que obviamente apure el ritmo Facundo Ditano, giró lento en la vuelta anterior, 2.04.006 contra 2.03.440 de Facundo Ditano, le descontó seis décimas, por eso ahora entra nuevamente en la succión, hay pelea por el tercer escalón del podio, mirá cómo se jugó en el frenaje Ditano, se sigue manteniendo expectante Calviño, estos tres... Y en el último escalón del podio. Casiani que le pegó al piano interno del vértice de la chicana. Casi, casi lo pierde. La trompa del auto número 4. Ahí está el Fiat 600 Violeta por delante del auto blanco. Ya están negociando la zona del Currón Norte. Veremos a ver qué es lo que sucede ahora en esta parte final de la carrera. Porque quedan tan solo tres. Quedan tan solo tres vueltas para que termine esta competencia. Así va en plena aceleración Casiani. Lo hace también Ditano. Ahí está Matías. Ahí está la maquinada de Cassiani. Que por ahora se mantiene en lo que es nada más y nada menos que el quinto lugar de la carrera. Ya están negociando la zona, en este caso el cambio de mano. Eh, primero la curva del, de 90, luego la del Molino. Ahora sí se vienen para el cambio de mano y allí se viene. Allí se viene Ezequiel, allí se viene Sevillano. Eh, por ahora se mantiene ubicado la expectativa en el sexto lugar de la carrera porque estos tres están dando el espectáculo luchando por ver quién se queda con el último escalón del podio. Bloquea Casiani, entra un poquitito pasado, lo provee. Ahora para entrar nuevamente por el sector externo para ir a discutir la posición, pero atención que se le mete Calviño. Ahora, mirá cómo va por adentro eh, Ditano, le cambió va la Ditanu, maniobra y va a ser el nuevo tercero. Va Ditano, va Ditano, va Ditano por adentro, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió y lo pasó lo metió y lo pasó. ¿Y va y Calviño el nuevo tercero de la carrera y va Calviño, va Calviño va Calviño, va Calviño y en el medio de la cinta fáltica quedó, quedó Casiani y por adentro va Ditano y ahora Casiani vuelve a ser el nuevo tercero de la carrera por ingresar en la última curva ahí está Calviño, se la juega por afuera con Ditano, están negociando la última curva ojo muchachos, ojo muchachos son del mismo equipo, ahí están trabajando transitando el ingreso a la recta principal, sale de costado Casiani, se perdió, perdió un poquito de velocidad al ingresar a la recta principal. Y ahí va, y ahí va Calviño peleando con la máquina de este caso de Gitano, Cuando ahí está la lucha entre la máquina de Cristian Gómez y también de eh, Gambaro, vienen para la zona de la chicana. A ver, va por afuera, va por afuera Editano 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 lo manda le lo manda, lo manda, lo manda, lo manda, lo manda, lo mandó lo mandó por adentro. Llega el momento de frenar y en el vértice la. Chicana cambia el tercer ¿Y lugar se y se viene de Calviño. Calviño que va por afuera, va por adentro. así la máquina de Casiari están en, en, encarando bien, digo, la zona del curro norte. A ver qué pasa ahora. Me vuelvo loco, me pongo nervioso. Se me lengua la traba. Coplo es un carrerón de los Fiat 600 Light. Una carrera bárbara en lo que va a ser la definición por el tercer escalón del podio. Tome aire, relator. Si quiere, tome un poquito de agua. Porque la mayor diferencia de toda la carrera y en otra historia la ha tomado Matías Calviño con respecto a Emiliano González, cuatro segundos y medio. Y el tercero, que hasta ahora es Facundo Ditano, está a más de nueve segundos, superando la línea de Daniel Casiani, que era tercero cuando pasaron por la línea de sentencia. Atención, porque también se empieza a venir. Ezequiel Sevillano, ya van a ser cuatro los que van a pelear por el último escalón del podio. Ya dejaron atrás el cambio de mano, aquí está Facundo, aquí está Ditano ahí está la imagen del auto número 47, negociando ya la zona de este caso, de la olla, ahí viene el de San Vicente que por ahora se mantiene en la tercera ubicación, ya toma contacto con la recta, Calviño que sacó el auto de la trayectoria, lo va a ir a buscar a Casiani. y se viene Sevillano, se viene para adelante el de Cañuela con el Sevillano competición, ya está negociando el ingreso a la recta apuesta mientras tanto el puntero va a ingresar en la última vuelta el líder de la carrera el campeón de la categoría va a pisar recta principal le van a mostrar antes que nadie el cartel blanco con el número uno negro ahí está ingresado ya en la última vuelta último giro de carrera 4 kilómetros 400 metros de extensión le quedan para la victoria poco más de 120 segundos queda para que matías para que patiño grite victoria en esta final de los pilotos titulares para los 6 600 likes y, y va, iba, 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 iba. Iba Cassiani, va Cassiani, y va Cassiani, va Cassiani por afuera, va Ditano por adentro, a la par los autos, van a ingresar en la zona de la Chicana, a ver quién prevalece, va por afuera, va por afuera, va por afuera, no por adentro, por adentro Ditano se mantiene tercero. Le quería devolver la gentileza de la vuelta anterior a Facundo Ditano, Daniel Cassiani, pero no pudo. Se tiene que conservar, tiene que conservar el cuarto lugar detrás. Justamente de Ditano, quinto está expectante Matías Calviño, que hasta ahora no tuvo con qué ir a pelear por el tercer lugar. Sí, insinuaciones propias de esta lucha que vienen manteniendo. Sexto y muy cerquita está Ezequiel Sevillano, pero adelante. En otra historia está Matías Patiño, que estiró la diferencia a cinco veinticinco con respecto a Emiliano González, que le ha hecho más de 6 segundos a esa lucha que vienen manteniendo del tercero hacia atrás. Aquí está el auto número uno, el auto del campeón y aquí está Ditano, Casiano Calviño se viene Sevillano también, entre estos cuatro se va a estar refiriendo quién ocupa el último escalón del podio, ya están negociando la zona del cambio de mano, van a tomar contacto con la recta que lo hace desembocar en la zona de la olla, olla que ya dejó atrás el puntero, olla que ya dejó atrás la máquina de Matías Patiño llega el momento de frenar en la zona de la horquilla, ahí está doblar Hacia la izquierda va a encarar la recta opuesta. Allí está el auto número uno que por ahora se mantiene adelante con una diferencia mayor a los cinco segundos y Gitano por afuera se mantiene tercero. Y llegó llegó Cassian, y totalmente bloqueado. Están encarando ya la recta opuesta. Y aquí está Matías y aquí está Patiño para ingresar en la recta principal para recibir antes que nadie la bandera cuadro que le ha dado decretada vencedor de esta final para los pilotos titulares de los Fiat 600. Entonces la va a ganar el campeón. Gana Matías, gana Patiño, va a ganar, ganó, ganó. Matías, ganó Patiño y Cassiani, no pudo con Nitano que finalmente fue tercero el campeón. Se queda con la victoria, Matías Patiño se lleva a la final de los pilotos titulares de los Fiat 600 Lite. Ganó el campeón, puso la casa en orden, cambió la pole por victoria. Todos los calificativos y todas las comparativas que podamos hacer con respecto a la situación de haber ganado de punta a punta prácticamente esta competencia, porque se fueron prestando las posiciones permanentemente. Empleó 25 minutos, 29 segundos, una centésima para recorrer las 12 vueltas de esta competencia. Quedó segundo, finalmente, Emiliano González, eh, que forma binomio con Gustavo Baleante. Tercero quedó Facundo Ditano, cuarto Daniel Cassiani, finalmente Ditano le gana la pulseada a todo el resto, a Cassiani, a Calviño que fue quinto, a Sevillano que fue sexto, encerrados en mínima diferencia, séptimo fue finalmente Adán Gagliardo en binomio con Nicolás, eh, fue octavo Mauro Rizzoli, noveno Emiliano Polito, puesto diez para Lionel Roman, puesto once para Walter Rincón. Eh, eh, a ver, yo tengo, a ver, con, con el total de vueltas a Walter Rincón, 12 el binomio Gavinueva 13 Edgardo Gambaro, 14 Cristian Gómez, hasta allí con el total de vueltas. Después, más atrás en el puesto 15, Carpani eh, fue 16 Rincón, 17 Tochi, 18 Goraus, 19 Álvarez, 20 fue finalmente a Boys, 21 ya sin vueltas Lautaro Valle y Juan Martínez que no fueron de la partida. Triunfo para el campeón, para Matías Patiño que se lleva a la carrera. Una vez que recuperó lo que era suyo, que fue la punta de la carrera, después de la lucha que le propusieron tanto Emiliano González como en su momento Facundo Vitano y también eh, lo hizo Daniel Casiani. una vez que tomó la punta comenzó a hacer diferencia, le impuso un ritmo muy rápido a la carrera y se termina entonces llevando una victoria realmente fantástica. El campeón, como lo decimos habitualmente, puso la casa en orden. Estamos a través de Velos por 13 horas 41 minutos. Esta productora, joven productora televisiva, que es la. Eh... La líder en transmisiones automovilísticas, Velospor, donde no solo te llevamos carreras de auto, sino que te hacemos vivir la pasión por el automovilismo y el automovilismo zonal, porque en Velospor el automovilismo zonal vive. Se viene ya el ingreso a la zona de boxes, se vienen las notas con Franco Chipiza y va a estar arriba de ese auto, del auto de Matías Patiño, nada más y nada menos que Nicolás Ayestarán, eh, para la que final. Afilado, sí, de piloto. Viene de ganar. Invitado, viene ya con una racha al hombre. Claro, eh. viene afilado. Todavía tiene que correr su segunda final, pero también va a correr, va a cerrar la tarde como invitado, justamente de Matías Patiño. En el caso de Daniel Cassiani, sí. que fue cuarto, tendrá como invitado a Andrés Icarelli, que viene de ganar la serie más rápida de los Fiat Amigos. Sí, señor. ¿Eh? Y ah, después, bueno. en el caso de Facundo Ditano, ¿sabe quién a quién invitó? ¿A quién? A Juan Cruz Talamuna. Ah, qué linda, qué lindo. Que fue el ganador de la segunda serie de los FIAT 600, ah, Amigos 1.4. Ah, qué lindo. Le estoy dando los pequeños tips de lo que va a ser la carrera de invitados con los propios protagonistas que hoy se están dirimiendo en sus respectivas categorías estas finales que eh, estamos eh, disfrutando y que estamos viendo en este momento. Aquí estamos, señoras y señores, allí va a emerger del habitáculo número uno Matías Patiño, el campeón de la categoría, el vencedor de esta competencia, Facundo Gitano, que allí está también desabrochándose los cinturones de seguridad para también salir del auto número 47. Allí abrió la puerta de su lado eh, la máquina de González, Emiliano González, que finalmente fue segundo. En esta carrera, en una competencia que fue atractiva del segundo para atrás, porque adelante mantuvo la diferencia y la punta de la carrera Matías Fatiño. Sí. En el caso de Emiliano González, sí. le cederá el auto a Gustavo Valiante. No tendrán piloto invitado. Por lo tanto, estarán sumando el 50% de los puntos en juego. Pero no habrá piloto invitado en ese binomio. Allí estarán. Sicarelli, Mauro Leone Facundo vernis, Federico Soneira Atención con Federico Soneira que corre con el auto de Jonathan Rincón que tuvo inconvenientes en esta primera final Fede, un gran piloto que cuando le toca la responsabilidad de ser invitado Garpa, eh Garpa como loco, eh Jorge Musili, Jonathan Baldinelli ¿Vos dice que hay que jugarle un pleno a Soneira? Siempre 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 hay que jugarlo en pleno. Luego de la zona de boxes, te escucho, Franco Chipiza. Sí, porque estamos en el tercero con Facundo Ditano. Eh, Facu, felicitaciones por una excelente carrera. Te defendiste hasta lo último de Daniel, distintos pilotos que tenías atrás, eh, afirmándote siempre en la chicana. Eh, felicitaciones por este gran podio. Bueno, dale, gracias. Déjame agradecerle a Emi, a Lean, a. Leon, a, a... Arrodo Elástico Los Andes, que hacen un laburo increíble en el auto. Si bien encontramos algo ayer que no vamos a poderlo solucionarlo, que tiene un problema tanto en la olla como en la cabecera del auto, pero después un auto que está bien, está para ganar. Eh, y bueno, sí, la lucha fue ardua con con los chicos ya en un momento ya no podía seguirlo, así que decidí una vuelta e ir tranquilo para después volver a atacar, que ya me iban avisando que faltaban pocas vueltas y poder quedarme con este podio eh, y muy feliz por eso. Gracias, disfrutaron la familia. Bueno, gracias, quiero agradecerle a, a toda mi familia, a mis amigos, a los chicos del taller, a todas las publicidades, eh, a mi hija me está acá acompañando en este día. Eh, y bueno, un abrazo a todos y feliz día para todos. La palabra Facundo Ditano, el tercero, vamos a llamar a Emiliano González, el segundo, de una gran carrera donde supo estar adelante. Tuvo que pelear atrás, tuvo que defenderse, tuvo que atacar, finalmente se afianzó con este segundo lugar. Felicitaciones a mí. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, sí, largamos quinto y bueno, fue. Las primeras vueltas fueron enredadas. Mati se equivocó en la, en la chicana, por eso lo pudimos superar. Así que bueno, aprovechamos la superación y bueno, es, sigo teniendo la merma de motor que, que vengo teniendo. Pero bueno, el auto anda muy bien, es muy contundente. Le falta ese plus para, para poderlo correr de lleno, pero, pero contento, contento por la sumatoria de puntos y por los chicos, ¿no? Se sigue creciendo, avanzando, sumando muchos puntos para el campeonato. Sí, sí, contento. Me gusta, obviamente, que me gustaría ganar, pero, pero bueno, eh, pienso en los puntos y, y bueno, cuando no se puede, no se puede. Y bueno, vamos a seguir trabajando para intentar correrlos a todos. Gracias. Muchas gracias a vos. La palabra de Emiliano González, el segundo, y vamos a cerrar con el campeón de la categoría, con Matías Patiño. Que hizo todo bien, todo perfecto. En su momento tuvo que atacar, ir avanzando y te afianzaste adelante. Felicitaciones. Bueno, gracias. Primero saludar a todos los padres, eh, dedicarle esta, esta carrera a mi viejo, a todos los padres del equipo, al Flaco Piqueta. Sí, la verdad que no se nos venía dando ni la victoria ni la pole, se me hace muy difícil. Hoy se pudo dar la pole, ayer la pole, hoy el primer puesto, así que más que feliz. Una temporada en la que lo tenía Caliño adelante, pero no se estaba dando, no se podía afianzar ahora sí a volver a chicar para el campeonato. Sí, la verdad que comenzamos igual que el año pasado, las primeras fechas medio con sabor amargo por no poder estar arriba del podio, se terminó un año con la vara muy alta, entonces hoy eh, no nos conformamos con poco, así que hoy, hoy se dio lo que venimos a buscar. Gracias Mati. Gracias a ustedes. Matías Patiño, el campeón de la categoría y ganador de esta primera final.